Llénense de alegría y de regocijo, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Las lecturas de estos próximos días tienen que ver con los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, lo que solemos llamar el Sermón del Monte. Es el centro de las enseñanzas de Jesús, unas enseñanzas que debemos escuchar y poner en práctica para ser sus auténticos discípulos. Y hoy nos habla Jesús del camino de la felicidad, una felicidad que no es como la de este mundo, una felicidad que es una paradoja, porque Él habla que para ser felices tenemos que tener alma de pobres, ser pacientes, estar afligidos, tener hambre y sed de justicia, actuar con misericordia, tener el corazón puro y trabajar por la paz. Actitudes nuestras que son fruto del don de Dios en nuestro corazón y que tendrán recompensa de armonía interior en esta vida. Pero más allá de los frutos que consigamos en nuestra interioridad, en nuestro caminar por la tierra, Jesús hace una promesa de vida eterna, la herencia del cielo, porque el camino de felicidad de Jesús comienza ahora y termina en la casa del Padre eternamente. ¿Te animás a ser feliz eternamente? Ya, desde ahora.